Hola a todos, yo soy Beto, y bienvenidos a mi canal. Si es la primera que ves unos de mis videos, te invito a ver los demás, y si te gusta el contenido, suscríbete y activa la campanita, así YouTube te notifica cuando suba videos nuevos. Bueno, a ver, hoy estamos en el episodio número 13 de Minecraft Survival en la 1.17. A ver, ¿qué tenemos el día de hoy que vamos a hacer? Básicamente, fuera de cámaras, estuve agarrando un poco de madera. Básicamente para traer de chill con el aldeanito. Y estuve buscando diamantes. Sí, a ver, el pico de diamante le queda 76 de durabilidad. Sí. Básicamente vamos a ir para abajo ahora mismo. Ahora vamos a ver que hay un poco de diamantes allá. Estamos viendo. Acá mismo hay 4 diamantes. Así, porque sí. Perfecto, ya tenemos 4. Ahí había 4. Y acá tenemos otros 6 diamantes, creo. Tenemos 10 diamantes en total. Bueno, bien. Bastante, bastante copado. Me voy a tener que hacer otro pico de diamante porque no tengo básicamente más durabilidad. A ver, acá tenemos caña de azúcar en el inventario porque básicamente ahí hay plantaciones de caña de azúcar que rodean. Ahora les voy a mostrar. Les voy a mostrar un poco lo que hice. A ver, vamos un poquito para abajo. Perfecto. Voy a hacer la escalera también acá. Estaba pensando hacerla de adoquín, creo. Adoquín normal. Porque creo que va a quedar lindo. A ver, por acá tenemos literalmente que rodea todo. Todo. O sea, lo rodea literal todo. Y hasta la otra punta. O sea, literalmente rodea todo. A eso voy. Estoy lleno de caña de azúcar. Caña de azúcar ya no me hace falta. Ya no. Saco cuando esto crezca. Y ya no me va a hacer falta buscar más ni conseguir más. Así que esto lo voy a dejar plantado. Lo que sí me hace falta es cuero. Cuero sí me hace muchísima falta. Pero bueno, eso lo vamos a ir consiguiendo poco a poco, digamos. Tal vez en el próximo episodio vayamos directamente a buscar vacas para el cuero y todo. Ahora voy a arreglar acá un poquito la zona de los cultivos. Básicamente para tener un poquito más de comida. A ver, vamos a sacar todas las papas. Ahora vamos a sacar el trigo también. Que el trigo básicamente no lo voy a usar básicamente para hacer panes. Sino que lo voy a usar todo, o sea, o casi todo, no sé cómo decirlo, creo que casi todo, para, ¿cómo es? Para traer, si es que hay en algún lado, si es que conseguimos por alguna zona, vacas. Básicamente para tener, ¿no? Pero la verdad que no sé si vamos a conseguir, supongo que sí. Supongo que las vamos a tener acá en casita, en nuestro corral y todo, para básicamente poder alimentarlas y tener nosotros comida, ¿no? Creo. A ver, también voy a hacer, tengo que hacer cultivos mejores que esto. O sea, vale aclarar que tengo que hacer cultivos mejores que esto. La verdad que sí. Pero bueno, a ver, con esto acá voy a ir a casita de nuevo. Voy a guardar las cosas que son comida, que son un poco importantes, digamos, por así decirlo. Y vamos a ir a traer con el aldeanito. Vamos a convertir todo esto en palos y vamos a ver cuántas esmeralda, digamos, nos da. Y si es que podemos subir de nivel, digamos, al aldeano que nos da las armaduras de diamante. Básicamente para ver si nos podemos poner full diamante ahora o tal vez en el próximo episodio ya, digamos. Para estar un poquito más avanzados y así ir, digamos, más, ¿cómo es? Más cubiertos, digamos, por así decirlo. El otro stack me lo guardo, tal vez para más adelante. Ah, no sé si más adelante, pero, o sea, ahora, pero dentro de un rato, digamos, sería. A ver, dame. Ahí me acordé del truco que me dijo Nico. Básicamente para poder traérselo rápido. ¿Trabajaste ya? No, todavía no trabajaste, Gil. Dale, no puede ser. A ver, vos, ¿qué tenés para ofrecerme con esto? ¿Cuánto te sube de nivel esto? 24, esa. Por 24 tengo botas de diamante. No sé, yo solamente lo digo. Lo dejo tirar, digamos, ahí. En esto puedo subirle de nivel. Perfecto, sube. Sube. Sí, bien, guacho, bien, bien, bien. Subió y tenemos protección contra proyectiles, 3. Y durabilidad 2 y protección contra fuego 2. Buenísimo. Perfecto, guacho, perfecto. A ver, vamos a conseguir un poquito más de esmeraldas. Igual no podemos conseguir mucha más que digamos. A ver, me vas a dar más esmeraldas. Por el amor de Dios, dame muchas más, que necesito bastantes. Jodeme que no me puedes dar más. Qué gil que sos. No puede ser tan así, dale. Perfecto. ¿El otro me da menos? No, es lo mismo. Vale, listo. Tenemos 19 esmeraldas, tampoco tenemos muchas, ¿eh? Con 19 esmeraldas, no sé qué podemos hacer básicamente acá. No sé si le podemos comprar algo con 19, a ver.
Con 18, esa. Con 18, un casquito. Con 18, un casco de diamante. Che, con la tontería, pará, ya estoy full diamante. Con la tontería, vamos en serio, ya estoy full diamante. Ocho, estoy así y ya estamos full diamante en serio. ¡Wow! ¡Qué lindo! 28 esmeraldas, durabilidad 2 y protección contra el fuego 2. Lo que podemos hacer básicamente es talar un poquito de árboles ahora mismo y sacarle la pechera también, ¿no? No, no creo que tardemos mucho, digamos. Vamos a talar un poquito los árboles de acá. A ver bien qué. ¿Cuánto podemos sacar, digamos, de todo? De. Más que nada de esmeraldas, ¿no? ¿Cuánto podemos sacar de esmeraldas para ver si podemos conseguir todo, todo? Acabo de encontrar una colmena flotando. O sea, literalmente flotando. No hay ni un árbol ahí. Y está ahí lo más pancha flotando por su vida. O sea, literal. Pero bueno. Che, qué linda zona esta, ¿eh? Seguramente. Ahí hay vacas. Bien. Bien, bien. Estamos cerca de casa. Estamos más o menos cerca. Más o menos cerca. No estamos tan cerca, pero estamos poquito cerca, digamos, por así decirlo. Vale, bien, 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 bien. O sea que tenemos vacas cerca, bien. A ver, no creo que con lo que tengo lleguemos a todas las esmeraldas para la pechera, pero bueno, vamos a intentar. Vamos a intentar, cualquier cosa me tengo que hacer otra hacha porque no tengo ahora mismo un hacha. Pero bueno, tengo que ir a casa, digamos, a buscar una hachita nueva y seguramente me la haga de diamante porque la verdad que ya tengo bastantes diamantes para todo. A ver, vamos a hacer todas estas, todas estas, todas estas. Bien, entonces vamos a hacer todos los palos que se puedan, que no son muchos, la verdad. No, he tenido muchísimos más. Literal, he tenido muchísimos más, pero bueno. Vamos a ir cambiando. Dale, dale, dale. ¿Cuántos me puedo dar? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? 16 por ahora. Uy, uy, uy. Me va a faltar, ¿eh? Me va a faltar un poco igual. No tanto, pero me va a faltar un poco. Este ya subió. Durabilidad 2 y retroceso 1. Me dan un arco. Bueno, no está nada mal, por así decirlo. Estaría muy bueno que me cambien un palo por una esmeralda. Pero eso ya sería un robo tremendo, ¿no? Literal. A ver, vamos a ver cuánto costaba ahora mismo. A ver, vamos a ir acá. A ver cuánto costaba la pechera de diamante. ¿Cuánto costaba? Vení. 28. No, qué gil, me faltan 3. Me faltan 3. 3 esmeraldas, literal. Es más, me faltan 2 esmeraldas. Vamos a ver si con esto lo hacemos. Capaz con el árbol que está acá, después lo replanto. No pasa nada. Después replanto el árbol que está acá. Vamos a ver si con esto podemos hacer el stack que nos falta. Digamos. A ver, dale. Sí, yo creo que sí, ¿eh? 4x4, 16, 16x4, 64, sí. Se llega. Se llega y sobra encima. Con este que está acá. Ojo, le terminé sacando el árbol a la aldea. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer acá. Bien, 61. Uy, uy, uy. ¿Llegamos? ¿Se llega o no se llega? Me estás jodiendo que no se llega. Creo que no se llega por un palo, ¿eh? Literalmente por un palo. No llegamos. Sería un buen momento para que el árbol me tire un palo. Ahora mismo. A ver. Con el lazada se cae más rápido. Ahí está. Un árbol. Un palo. Listo. 62. Vamos acá. Vamos acá. Y se lo cambiamos a ellos. Ahora mismo. Dame una, dos. 28 de esmeralda. Perfecto. Ven que me quedé sin palos, literal. 28 de esmeralda. Ahora con las 28 de esmeralda. Vamos acá. Y obtenemos la pecherita de diamante con durabilidad 2 y protección contra el fuego 2. Entonces estamos full diamante encantado. Ahora mismo, perfecto, guacho. Perfecto, vamos volviendo para casa. Ahora sí, ahora que estamos básicamente como queremos, pues ya estamos todo full diamante encantado. Menos la espada, que bueno, para la espada tengo que esperar un poquito bastante. En realidad tengo que esperar que tenga la mesa de encantamientos básicamente. O poner el otro aldeano que me da las herramientas. Pero la verdad que no. No, eso no, no va a pasar. Con este me conformo. Y las herramientas prefiero. ¿Cómo es? Prefiero encantarla yo, digamos. Bueno, ya en casa vamos a guardar todo lo que no vamos a usar, básicamente acá. Me falta. ¿Qué me faltaba? Un hacha, ¿no? Un hacha de diamante me voy a hacer. A ver, acá no está. Acá. Una hachita de diamante. Básicamente voy a usar 3 diamantes por palos. ¿Hay palos? Mirá, acá había más palos, qué hijo de puta. No sabía. No sabía literal que acá había más palos, pero bueno. Un hacha de diamante. Perfecto. Igual la voy a seguir usando para la esmeralda.
así que la voy a seguir usando siempre. A ver, listo, estamos full diamante. Vamos a hacer ahora sí con el adoquín. Vamos a hacer las... ¿cómo es? Las escaleras. Voy a poner el cortapiedra por acá, ahora mismo. Porque básicamente quiero hacer las escaleras así de adoquín. Con 64 no sé si me alcanza, con 2 stacks sí. Con 2 stacks seguramente que sí me alcance. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ir poniendo acá todas las escaleras para que, para de una vez por todas poder subir bien. Y no tener que andar saltando básicamente. Bueno, al final con un stack me alcanzaba y me sobraba, por lo que veo. Así que bueno, perfecto. Acá ya tenemos la subidita, ya tenemos todo. Y lo que vamos a hacer por aquí es ir dejando el episodio. Básicamente tenemos todo. Acá hace falta ir al Nether básicamente para tener la, lo de brebajes y todo, ¿no? Para tenerlo ya arriba y tener todo listo, digamos. Pero bueno, por aquí vamos dejando el episodio de hoy. Si te gustó, deja tu like. Recordá suscribirte, activar la campanita, así YouTube te notifica. Recordá seguirme en Trovo, que estoy haciendo directo todos los días. Y me estoy pasando de maravilla en esa plataforma. Y bueno, ahora sí. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Con más. ¡Chau!